Cámaras de seguridad también captaron el momento en que un conductor en aparente estado de ebriedad cambió de carril, pasó al carril contrario y se produce este choque. Acá lo vemos en imágenes. Atropella de manera aparatosa a un motociclista. Los hechos, oh, aquí tenemos nuevamente impresionante, los hechos ocurrieron en Turrialba este domingo. El departamento de monitoreo de la Cruz Roja confirmó que el motociclista fue llevado al centro médico de la zona con golpes varios, pero por fortuna todos leves. Por su parte, fuerza pública confirmó que detuvieron al chofer luego de que se le aplicara la alcoholemia, la cual dio Positiva. Acá lo que creo es que el motociclista se salvó porque venía a baja velocidad. De lo contrario, la historia fuera otra. Además, es una bicimoto, Melissa, y como no están reguladas y como no necesitan licencia, Vamos. allí iba también circulando sin casco. Así que el hecho de que presentara solo golpes leves. También es algo insólito porque de hecho parece que cae al pavimento y que lo que se golpea es la, la cabeza. cabeza sí. Un ejemplo claro de cómo si no se regula el uso de estas bicimotos en las calles también podríamos ver más accidentes.